Pero tú, otra vez la mujer con el muñeco. Ella votó el marido hace como 15 días. Lo votó por el muñeco, fue. Para mí que ya está con esos muñecos. No. ¿Y cómo el muñeco? El muñeco no tiene vida, viejo. Eso no se puede. Papá, pero hay gente con tortuga y con jicotea y con gallina. No, yo he visto muchos casos, sí, perro y vaina y de todo. Pero, o sea, oigan, hay cualquiera que la vea sin piel, ¿eh? Y ella piensa que ella no está haciendo lejos a nosotros. Ella piensa que nosotros no fuimos. Piensa ella. Pero esto es increíble, mi hermano. Dicen que se está viendo las últimas. Yo creo que esto está antes de las últimas. Sí, oye. Ay, mi madre. Oye, pero una pregunta. ¿Qué? No, vamos a hacer chay ahora. Ahora quiero yo ir para aquel lado a ver qué es lo que está pasando. No, joder, deja eso. Deja que esa mujer se dé gusto sola, loco. ¿Qué tú crees? Vamos. Yo no me quiero ni ir de aquí. ¿Qué tú crees? Vamos para allá. Para allá, para la casa de ella. Calladito. Nos metemos a la ventana. No, loco. No. Vamos a quedarnos aquí otro rato. A acechar. Y cuando una vez, cuando ya termine de hacer lo que vaya a hacer con el muñeco, ya lo va a sacar. Y nosotros vamos a estar acechando. Es más, yo la voy a grabar. Ahorita. Vamos para acá atrás, sentarnos otro ratito. Acechando. Este es el trabajo de nosotros. Déjame, acechar. Déjame un rato, ¿no? Te poña, se pone bravo, ¿sabes? Escuché como una voz. Espérate. Vamos. ¡Oye! Vea. Cállate. ¿Qué pasa? Venga, ve, esto da risa. Yo te cuento a ti, tú no me vas a creer. Cuidado con Chalambre, Chalambre tiene luz. Tiene luz. Si yo te cuento a ti, tú lo que te vas a reír no me vas a creer. Ahí se trancó Sequelita con un muñeco. Oye, y María de ella ya lo dejó, y de Cabrera. ¿Y de Cabrera ya sí, lo dejó? Entonces ahora, oye, me dijo, oye, me dice a mí que ya está. No. Igualito a ti el muñeco. Igualito a ti el muñeco. Sí. No, dejen el helado. Cuidado, si ya piensa que no está. Cuidado. Pero te va a caer. No, agáchate, pero que ella cerró la puerta, nada más se metió la ventana. Como sí, pero oye voces, se escuchan voces. Como ella está tan tiempo enamorada de ti, yo creo que está. Yo tengo curiosidad de ir o no, de acechar y no acechar. Deja a esa mujer tranquila, usted va a invadir su privacidad. Yo quiero escuchar y no escuchar. Chequea allá, ve qué es lo que está pasando con ese muñeco. No, señor, pónganse a hacer lo que ustedes estaban haciendo, esa mujer tranquila. Ustedes que saltan con cosas. Oye, ¿qué va a hacer esa mujer con el muñeco ahí adentro? ¿Cómo que qué va a hacer, Freddy? Oye, lo que mismo que está diciendo Jorge, vamos acá, loco. No, esa mujer no tiene necesidades. O sea, por ella tenía un hombre de Cabrera. Se lo botó, vale. Él se fue el otro día. No, estaba viendo todo. Pero ellos se dejaban y volvían, que yo pensaba que ella estaba ahí con ella, no, todavía. Ella se trancó con el muñeco. ¿Lo vio? Él trabaja de cosas allá, de guachimán allá. ¿Y qué buscaba Freddy para acá, para esta zona? No, yo vine para acá a hablar con ustedes a ver que la quiere un poco de grava. De grava, digo, sí, que se la preste para ella. No, dile que me la prestaron a mí allá en la vaina. No, ponga asunto. No, oye, ella quiere que se la preste. Me río porque. Yo me río porque el muñequito se parece un chingo. La semana que viene ella le van a traer un. No, digo, no me presta y eso no se presta. No. Eso que no sé qué se aguanta. Pero que eso sí yo veo lo que se te paraña, es joven. No, eso es mentira. ¿Cuánto aguacero le ha caído a eso, Tanito? Y no ha salido todavía, hoy. No ha salido, está cerrada la puerta, todavía no ha salido. Ustedes son más chismosos, ¿por qué? Yo quisiera que tú veas el muñeco. Sí. El muñeco se parece. A Freddy. Se parece a ti. Pero en el cuerpo se quiere parecer a este bachatero, ¿cómo es que acá? A Luis Segura. Cuerpo de Luis Segura. Oye, tú estás diciendo que yo me parezco a Luis Segura, deja tu vaina, ¿viste? Yo también voy aquí, ustedes consagran con su vaina, porque... Oye, muchachos, yo esto lo estoy terminando. Sí, el maestro me dio la cotización. Con dos camioncitos de arena, de esa de río, me dijo que se hace ya el empañete. Sí, y uno le graba, para tú sabes, para el piso, pero me tengo que comprar el caliche todavía, que no lo he comprado. Y el cemento, ya tú sabes, ¿no? Sí, mimita, el paso es que se hace la cosa. Sí. Ah, pues está bien. Ok, hablamos después. More, mira, yo fui a la bomba a comprar el gasoil para los comigenes. Sí, ¿vale? Porque eso se está comiendo toda la maderita. Sí,
estaba para allá y estaba hablando con este muchacho que él me dijo, la bomba yo no encontré gasol. Pero fui ande Jorge, pero Jorge me dijo como que la idea se le iba a acabar, le estaba diciendo de la grava, que nos prestara la grava. Pero él no quiso, no, prestando la grava, lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que llegue. No, sí, vamos a esperar que llegue, porque claro. Ya tú sabes dónde está el cartel. Sí, entonces, pero tú no sabes, muchacho, para allá me salió con una vaina de que esta muchacha es Ezequielita, la güedita, no se trancó de que con un muñeco dentro de la casa. ¿Qué sí? ¿Eso te dijo Jorge? Sí, tiene de que par de días trancándose con un muñeco. De que no, pero eso tiene que ser mentira. Eso le dije yo, ey, vaina, y que cuando viene a ver, quién sabe si, no sé, pero... Uno, a ellos lo que le llegan, tú sabes, estaban ellos curándose y Raulín ahí. Yo no creo mucho en eso, ¿y será verdad? No, yo creo que no. Yo creo que no, que esa mujer no da para eso, porque ella vivía con un flaquito de Cabrera y tú sabes que se dejaban y volvían. No, pero... cuando una vez dejó el flaquito por el muñeco, tú sabes que hay mujeres más tíquicas. Mira, Mili, ¿tú crees? Eso tengo yo que verlo para creerlo. Tú no te pierdes una vez, te investigas. Vaya, ¿verdad? Vaya, que ya está de que trancar todavía. Mira, déjame ir, celular, voy a investigar, calladita. Que si llama el nombre de la ferretería, ¿qué le digo? Dile que sí, yo le di la ubicación y todo. Que vengan. Voy a investigar esto. La canción favorita de ella, la que dice: fiesta, fiesta, pluma, pluma, cae. ¿Y cuál es? Pluma, pluma, cae. ¡Eso! ¿Y ustedes? ¿Y qué es lo que tiene ese muñeco? ¿Qué muñeco? Tú también dame tienes. ¿Mili? ¿Un muñeco también tú? ¿Mili? No, tú ay, no. ¿Pero qué muñeco? El muñeco ese que se parece a Freddy. Que se está. Quiera, está trancado con un muñeco ahí. Y tú vas pero para allá. Pero Freddy me estaba diciendo eso. No, yo voy a comprobar a ver si es verdad. Ah, pero sí. Tú, yo voy a comprobar. Pero Freddy fue el chismoso donde te iba a contar. Y diciéndonos que... No, tú, veas, ¿tú viste cómo estaba ahí? Dándonos resulta, ¿cómo te, un consejo y lo daña al final. Dándonos un consejo de nosotros, señores. Bueno, sí, oye, dos. Mili. Ahora tengamos rato aquí, joder, yo. Oye, me buscó para que ayudara con esto, mover solo. Cuando estamos moviéndolo, me dice, oye, ven, voy yo a ver si quiere meter un muñeco. Tiene rato tranca ahí. Cuando viene a ver, tú sabes que hay mujeres maniadas en eso. Yo lo voy a ver. ¿Y cómo tú lo vas a hacer para que ella no se dé cuenta? Tú sabes que nosotros las mujeres somos tigres en eso, oye. Esos son ustedes, oye, que no pueden ir, pero yo cualquier cosita. Ella tenía la puerta cerrada. Pero ahora yo, cuando Freddy estaba aquí, que se iba, ella abrió la puerta y yo la veo abierta ahora. Sí. Pero ya no está ahí adelante, ¿no? No está ahí adelante, pero está abierta la casa. Ya. Esa tiene que estar en bulla ahí. Vaya, cuéntame. Desde que yo descubra algo, se. Dígalo de una vez. De segurito. Vamos a estar aquí esperándola, ¿oyó? Sí, esa información no se la dejo yo. Chisme, pero. ¿Dónde tiene? Ya, yo quería irme, loco, pero. ¿Viste para dónde? Esto hay que vivirlo. Con un muñeco. Claro que te estás pillando tú porque no soy muñeco. Ah. A lo tuyo, para que tú veas el paquete. Es que yo no puedo ser. Tú viste cómo ella llevaba ese muñeco levantado con una silla. Imagínate que fuera yo. Pues ella levanta esa silla conmigo, jamás. Está fuerte ella, sí. No, Yamili entró. Yamili está allá, vea. Pero ella no sale, la vecina. No. Vamos a ver un rato a ver si sale. ¡Sequie! ¿Sequie? ¿Qué me llamas? ¡Ey! Dime, ¿y tú? Estamos aquí, viniste a ver a los papás, ¿saben? Mira, este pantaloncito, yo pensé en ti desde que me llegaron. Eso fue la caja, sí, me mandó la cuñada. ¿Y claro. ¿Uno se lo puede medir? ¿Eh? ¿Uno se lo puede medir? Sí, mídetelo. A ver. Ay, sí, mucha variedad, mi amor, porque tú sabes que hay que estar ahí en algo. Vete, vestidito, tú te montas aquí. Tú, no, yo dije eso para Mili. Ay, sí. Lo que a mí me gusta negociar. Mire este vestidito, ¿ver? No, el vestido no me gusta. Lo único que no puede es salir donde aceite mucho, porque entonces no se va a saber cuál es. Este también. Este también me gusta. Este. Y allá, ¿tú llevas ropa? No tengo más ropa para allá. No, ven, devuélvete. ¿Y eso qué es? No me lo de esa ropa, nada, que eso es para sacarlo del teta. Pues yo veo, y lo entré. Ese es para espantarle la gallina y la cosa, uno maíz y una rosa que tengo ahí. Pero tú estás como muy curiosita, ¿eh? ¿Y estás segura de que esa muñeca para espantar? Claro. Los pájaros ya no comen el maíz de la gallina. Sí, porque tú le viste la pata y eso no tiene forma de que caja, pero... Pues está bien, dígame cuánto hacen esos dos pantaloncitos. Está bien. Pues luego tú me das 600 pesos. ¿Qué? Muchacha de 10. ¿Cómo que 600 pesos? Yo le voy a dar 400. Pues de los 600 devuélvelo, ven.
Llévate este, dame uno y medio por ese, porque ese te queda un más ancho. Está bien, ve con Dios. La gente son curiosas, estamos viviendo pues. A ver, muñeco. Pero señor, ¿qué será lo que ella está pensando? Hay gente con ahí y perversa. ¿Eh? Pero, no, ¿qué? Está ahí la mujer, está ahí, está ahí. Está ahí ella. Que no, que te va a tener que decir. No, la mujer no es de nada, ya lo que está vendiendo es ropa. ¿Ropa? No me hable de ropa y muñeco. Pues de que para empatarle de que unos paros, para que no lo coman y mañana la gallina. Oiga. Va, no, miren, pero... yo me metí en ese lío, en ese lío de ese pantaloncito, porque estás recogiendo información, porque yo no sabía que ella vendía ropa. No, y que ella cree que son los pájaros, y este que está recogiendo todo el maíz, se lo está llevando para un corte, no voy a hablar esto. Un corte que tiene allá. Mira lo que tú hiciste, wow. Que un muñeco y este recogiendo todo el maíz que ella le dio. Ah, ya tiene un empantapájaro, y es Raúlín y culpable de eso, de la recogedera. Me dio hasta pena, miren, porque yo hasta desarropé el muñeco curiosa, de que por ver qué era. Porque como está vendiendo ropa, dije, yo esta más ropa, por ahora para investigar, pero no, un pantapájaro que ella tiene ahí. Ay, ella lo entró para lo que ustedes que me dijeron que estaba, que lo pues porque va a llover, miren el tiempo, para que no se le moje, lo entró para dentro de la casa y no se le dañe el muñeco. A ti está bueno que te pase por tener esa mente así, yo pensaba siempre. Ajá. Pues lo dejo, que no, allá me está esperando. Espérate, Mili, que fue el que me dijo que ella entraba en el muñeco para hacer, tú sabes, sacarlo. No, no. Esa mujer no es de nada. Pues mi mente está tranquila. Ya tú no, eras, tú. Ya no, Y deja estarle cogiendo ese y maíz. Y yo, pues, estar recogiendo información, fui a buscar este pantalón fiado, de que para que ella no se diera cuenta. Ya yo le voy a robar, ya. Yo le voy a dejar tranquila a ella. Pues, bueno, vamos a ir con Marlo, entonces. Pues, sigan ahí, déjame yo llegar a mi casa. Dámele saludo a Matapiojo. Está bien. Oye.